siento la fuerza más apoyada por las trabajadoras y trabajadores. Y en este contexto, nuestro secretario general es el presidente de la Confederación Europea de Sindicatos. Y aquí estamos ahora, para seguir trabajando. Y estaremos siempre que sea necesario, defendiendo la justicia social, defendiendo todos esos derechos que tantos años de esfuerzo, sacrificios y lucha nos han costado conseguir. Dando la cara, codo con codo, en primera línea, porque estamos convencidos de que sin nosotros no hay futuro. Vamos a dar comienzo.
con una educación, con una orientación educativa, pedagógica y profesional, que forme ciudadanos completos y capaces, que fomente el valor de ser diferentes, con refuerzos y atención específica para los alumnos que más los necesitan, que asegure la igualdad de oportunidades. Más y mejor educación es indispensable para salir de esta crisis. La educación no es un gasto, es la mejor inversión de futuro que existe. No podemos perder esta batalla. La conciliación familiar. Quizá por eso, desgraciadamente, la patronal ha incumplido hasta el punto de intentar romper la unidad del convenio. O sea, dividirse en sus sectores aprovechándose de la crisis y de la reforma de la negociación colectiva. Así quitarnos nuestra mayor baza, la unión. Desgraciadamente, hoy no existe represión policial, o sí, pero lo que sí existe es una represión mediática con el objetivo de quitarnos de en medio. Somos molestos para cualquier poder, incluido el poder de los medios de comunicación. Al fin y al cabo son empresas y nosotros siempre somos el contrapeso. Por tanto, pensad, reflexionad, que no hay nada más digno que ser delegado de Comisiones Obreras. No hay nada más enriquecedor que ser delegado de Comisiones Obreras. No hay nada más beneficioso para los trabajadores y trabajadoras de que todos nosotros seamos delegadas y delegados de Comisiones Obreras. Hay que seguir luchando y confrontando cualquier poder y fundamentalmente para apuntalar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. llegó una cita
y es la siguiente: el buen poema, por bello que sea, será cruel. La intemperie es dura, pero más dura es sin poemas. Joan Margarit. Emboscado en las entrañas de una travesía, de 100.000 desiertos que no admiten vuelta atrás. Siento que el camino viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche, la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, a la nada, a nada, a nada, a nada, a nada. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. Es un orgullo compartir militancia en las comisiones obreras con todos y todas vosotros y vosotras. Es un honor y una gran responsabilidad dirigir esta organización. Tenemos una grandísima responsabilidad contraída a modo de contrato formal con los trabajadores y trabajadoras de este país. Nosotros somos su referencia, vosotros y vosotras sois su primera referencia. Aquí está el primer sindicato de España.